Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a mi canal, que siempre les estoy llevando un video nuevo. Sean bienvenidos todos y todas aquellas suscriptoras que están llegando también a mi canal, que son nuevas, pues bienvenidas y bienvenidos sean todos. Así que en primer lugar agradecer a Dios porque Él es el que me ha permitido estar esta mañana con todos ustedes para llevarles un video nuevo. Les agradezco de todo corazón por siempre estarme apoyando. Gracias, mil gracias, se los agradezco de todo corazón por el apoyo que me brindan en mi pequeño canal. Sobre todo esperando que ustedes se sientan en familia, siempre con cada video que les estoy llevando día a día. Aunque yo sé que ustedes esperan esas nuevas cosas, pero en algún momento yo les voy a grabar lo que es algo diferente. Así que mi gente, miren, hoy esta mañana yo he estado ordenando lo que es lo de la sala. Porque fíjense que uno, por más que diga que la casa está grande y todo eso, pero fíjense que mi cuarto no, o sea, que no hay espacio para meter más cosas. Entonces, pues lo que he hecho, y gracias ahí a todos ustedes, la casa está como está, ¿verdad? Pero les quería mostrar que sí es como yo mantengo lo de la sala. Uy. En ese huacal hay lo que es jabón, todo lo de para lavar. En esa caja tengo lo que son cobijas, algunas otras cosas. Miren, esa cortina la he puesto ahí porque como ahí no hay ventana, entonces lo que hice la puse así. Y ahí está lo que es la mesita de la Alexa. Esta es la otra parte de aquí, ¿ven? Hemos puesto lo que es esa cortina ahí, si ustedes pueden ver. Ahí tengo lo que son unas mochilas. Ahí atrás de la puerta están algunas otras herramientas. Y ese pantalón lo tengo colgado ahí porque ese, cuando lo entré, ahí lo trabé porque está en gancho. Esta es la parte donde está lo de la refri. Y así es como está. Fíjense que la sala está bastante amplia, sola más que todo, porque he acomodado bien las cosas, si ustedes pueden ver. Ay, me golpeé. Si ustedes pueden ver, están acomodadas las cosas. Y siempre me ha gustado mantener ordenado todo, si ustedes han fijado los videos. Y sobre todo agradezco a las personas que, pues, me felicitan por ser como soy. Así que pedirles ahí, mi gente, que siempre me apoyen con los anuncios, porque llevo un nuevo proyecto en mente. Y ustedes se preguntarán qué proyecto llevo. Con la ayuda de Dios, y sé que con el esfuerzo mío, yo voy a empezar a lo que es arreglar lo que es la casa de allá abajo, de donde mis padres, dijo. Porque si ustedes, bueno, algunos que otros suscriptores yo sé que hay aquí, que si ustedes recuerdan en un video, y siempre han dicho ellos que la casa es más que todo para nosotros los hijos. Entonces yo tengo lo que es un cuarto ahí abajo. Gracias a Dios, lo tengo afinado ya solamente para lo que es pintarlo y ponerle lo que es una puerta, porque ya cerámica ya tiene toda la casa. Entonces, pues yo lo que llevo en mente y llevo la meta, y en algún momento sé que lo voy a lograr, es que voy a ir poco a poco arreglando, dándole una manita de gato a lo que es la casa, porque si ustedes saben que hay que ir viendo también las cosas de más allá. Y y pues varias personas me dicen, y hay personas que me escriben que porque yo no le pongo manos a la obra, lo que es a la casa de abajo. Entonces, pensándolo bien, gente, la verdad las cosas es que voy a empezar a arreglar lo que es de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero con la ayuda de Dios yo sé que lo voy a lograr, y ahí yo les voy a mostrar videos de cuando yo empiece a hacerle cositas a lo que es la casa,
Simplemente pues voy primeramente. Bueno, lo que es la parte del cuarto mío, eso ya está listo. Pero ahorita lo que voy a empezar es a seguir con lo de la sala, porque es lo que he dejado de comenzar. Y pues espero que ustedes no se vayan a perder los videos. Yo sé que en algún momento yo voy a decir, yo sí pude, lo logré, porque todas mis metas, todos mis sueños y todo lo que yo quiero, gente, yo lo tengo en las manos de Dios. No la tengo en las manos del hombre ni de la mujer, sino que las tengo en las manos de Dios. Y yo sé que Él me va a dar esta sabiduría, sobre todo para continuar adelante con lo del canal. Y yo sé que, aunque sea lento como la tortuguita, pero yo en algún momento voy a decir, si se pudo, lo logré. Porque yo siempre soy una persona que digo, nunca voy a decir que no puedo, sino que yo siempre digo, yo sí puedo y sí se puede. Así que si usted tiene algunas metas o algo que quiera lograr, se pídale a Dios y yo sé que Dios todo le va a cumplir. Así que yo sé que en algún momento el camino es largo y sobre todo eso, porque hay una alabanza que dice, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Entonces, en algún momento cuando uno se pone, fíjense que le voy a contar algo, cuando usted dice, ah, yo quiero esto y lo otro, pero está verde para lograrlo y todo eso. Y yo, fíjense que en algún momento, si ustedes escuchan la letra de esa alabanza, la que dice esa, la de un viaje largo, la letra de esa alabanza es bien bonita y sobre todo pues hay cosas y alabanzas que cabal le llegan a uno, o sea, cabal le pegan en lo que uno ha pasado. Entonces yo les digo, hay que poner todo en las manos de Dios. Y siempre hay que decir, gente, es más grande el que está a mi lado que el que quiere hacer las cosas en mal y todo eso, ¿verdad? Porque yo siempre digo, y agradezco allí a la tía Blanquita, le agradezco a ella porque es una persona que la he conocido personalmente y sobre todo pues ella está ahí para motivarme, para decirme que siga adelante. Y pues yo a ella le dije, algún día me verán triunfada. No sé en cuál de todas las metas que tengo, pero algún día van a decir, sí pudo. Y muchas personas que tal vez me tienen en contra o cosas que me tienen por poca cosa, ¿sí? Yo, gente, lo que quiero no es para irme para arriba ni nada de eso, sino que, o sea, en la forma que yo me voy a llenar de orgullo o cosas, todo eso, porque fíjense que si yo fuera alguien de esas personas, nomás me hicieron la casa, o sea, terminaron lo de la casa y todo eso, o sea, a mí se me hubiera subido los humos, como dicen, para arriba, pero no, porque yo me acuerdo, gente, acuérdense que polvo somos y al polvo vamos a regresar. Y cuando nosotros nos muramos, no nos vamos a llevar la casa, no nos vamos a llevar la tierra, no nos vamos a llevar la ropa que tenemos, simplemente no nos vamos a llevar. Es ahí, gente, cuando a las personas que son bastante orgullosas, ahí en la tumba se termina todo, gente. Ahí se queda todo el orgullo que uno decía tener. Y pues yo digo, no, yo le pido a Dios que siempre sea Él, que me ayude a ser la misma persona de siempre, que no cambie por nada, que la gente siempre diga, esta tonta siempre es la misma y todo esto, como me quieran tratar, porque hay personas que me tratan de un sinfín de cosas, gente, pero como yo siempre digo, voy para adelante continuando. Tengo mucho por luchar, gente. Soy una que apenas tengo 21 años y soy una muchacha aún. Y yo sé que puedo tener un buen futuro si yo me propongo. Y pues ahí vamos a salir adelante siempre. Y siempre les voy a llevar contenido a todos ustedes.
para que siempre tengan contenido ahí. Y gracias a todos, les agradezco por el amor, el cariño que me tienen. Gracias a todos los que me ven, los invito a que si todavía no son parte de mi canal, que se suscriban, que sean parte de... Les voy a decir de mi canal, porque ahí les estoy llevando videos sobre todo, para que todos ustedes siempre tengan contenido ahí que ver. Así que les pido que no se vayan a perder el siguiente video, porque voy a grabar lo que es un video con mi mami. Pues ella, vamos a hacer un video mostrando lo que es, lo que ella tiene de venta. Así que, como ustedes saben, ella siempre ha sido una mujer, un ejemplo a seguir adelante. Como ella me dice, voy a echarle ganas, seguir adelante. Mira, yo como he sido, a pesar de todo aquí sigo, pero todo por ustedes y esto lo otro. Y yo digo, admiro a mi mami porque a pesar de todo ella sigue luchando. Y así es que no se vayan a perder estos videos. Voy a ir donde ella, les voy a grabar un video, les voy a enseñar lo del producto que ella vende y algunas que otras cosas que ella ha ido a comprar para seguir vendiendo. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Regálenme like, suscríbanse y apóyenme con los anuncios. Y luego pues ustedes van a ir viendo algunas cosas que tengo en mente. Así que le voy a poner empeño y lo voy a lograr. Así que ahí vamos a ir despacio. Bendiciones para todos, los quiero un montón. Un fuerte abrazo de parte de mi persona hacia todos ustedes, jóvenes, adultos, niños, todos los que me ven. Bendiciones para todos ustedes.